El martes pasado tomó protesta como gobernador constitucional del estado de Chihuahua Javier Corral Jurado. Tuve la fortuna de acompañarlo en este momento que considero histórico para una nueva etapa de la democracia mexicana. Y digo esto porque a pesar de no haberse construido una alianza formal entre los distintos partidos opositores en el Estado, Corral pudo conformar de facto la más amplia fuerza ciudadana unificada que se instrumentó a lo largo y ancho del país en el pasado proceso electoral, la más amplia y abierta que se haya conformado en muchos años. Esta fuerza ciudadana fue alentadora y motivadora por su diversidad y pluralidad. Ya que hizo coincidir política y estratégicamente a líderes históricos de la izquierda mexicana, como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez o Marco Rascón, con distintos liderazgos perredistas, como Guadalupe Acosta Naranjo, Miguel Alonso Raya y Fernando Velauzarán, con miembros de la sociedad civil, como Clara Hussinman, Emilio Álvarez y Casa, Alfredo Figueroa o Marta Llamas. Pudo obtener el respaldo de figuras afines a López Obrador como Elena Poniatowska o Víctor Quintana y atrajo muchos panistas tan distintos como Margarita Zavala, Santiago Krill o Gustavo Madero. Pero, ¿cómo logró Corral alinear en su ruta a todos estos personajes, corrientes de pensamiento, ideologías y partidos tan distintos? Mi opinión es que Javier Corral, por su capacidad, trabajo y comportamiento ético a lo largo de los años, logró recuperar para sí, su movimiento y sectores muy importantes de la sociedad, la esperanza en la política. Una política distinta a la actual, una en donde coexisten la ética y principios y valores democráticos transversales que pueden combatir y derrotar las inercias, la simulación, el utilitarismo y fundamentalmente la corrupción. Corral se paró de frente, Aguantó firme los embates del gobierno y de los opositores al cambio, superó críticas y descalificaciones de unos y otros, se sacudió campañas negras millonarias, deslealtades políticas, compra y cooptación de cuadros y operadores, en fin, todos los trucos posibles para descarrilar su proyecto. ¿Pero qué creen? Nada de eso funcionó y triunfó. Corral es hoy un gobernador que promueve y en ello apostó su capital político. El respeto y la real autonomía entre poderes. Rechaza el culto al gobernante, hasta lo desprecia. Promueve la desaparición del absurdo fuero para servidores públicos, incluido por supuesto el gobernador. Propone transparencia en su función sin restricciones. Promete castigo a los corruptos que con sus actos privan del desarrollo a los más necesitados a través de lo que llamó la construcción del sistema estatal anticorrupción más eficiente del país impulsa la opción preferente por los pobres generando mejores condiciones de vida para todos y no clientelas políticas apuntala a la elevación del salario de los trabajadores en un amplio acuerdo con todos los sectores involucrados defiende y promueve los derechos humanos con acciones concretas. Hoy corral marca la hoja de ruta de una nueva democracia moderna a la mexicana. Esperemos que el ejemplo de Corral se concrete y se transforme en la brújula democrática que para muchos ya estaba perdida. Con una fuerza ciudadana unificada y evolucionada, los demócratas de todas partes estamos obligados a recuperar el rumbo.